A ver. ¿Cómo? ¿Cómo reanimar una persona en un perro? Quiero revivir a mi perro muerto. No. Cachorro aparentemente muerto. Revivir. ¿Cómo revivir mi perro? Loro si pone alquiler ropa, forros, pops. Estirar cuello, abrir boca, guantes. ¿Será que lo llamo? No, yo he llamado mucho, pero él no llama. Debería haber una incapacidad médica por enamoramiento, una incapacidad laboral. Yo creo que si una persona debería estar estudiando y lo único que puede hacer es esto, no es una persona sana. No se puede ser productivo así. Yo creo que lo voy a llamar y luego sigo tratando de estudiar. ¿Aló? Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Sí? No, yo súper ocupada, súper estudiosa. Estoy muy juiciosa acá estudiando. Muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por cuidarme a Chanda mientras que estudiaba. Sí, yo creo que en ese parcial me va a ir súper bien porque estoy muy aplicada. Amor, pues yo no sé, yo creo que ya puedo ir por Chanda si quieres, paso a tu apartamento un momentico por allá y hablamos un poquito y ya vuelvo a seguir estudiando. Ay, ¿la vas a sacar? Ay, en serio, qué bonito, muchas gracias. Bueno, sí, yo sigo estudiando. Chao.
si estudiamos. Es divino, Carlos es divino. Me está cuidando a Chanda mientras que yo estudio para un parcial. Y la va a sacar a pasear. Yo sé que le tiene que gustar mucho las dos cosas. Él le tiene un poquito de miedo a Chanda, yo creo. Y también le da mucho miedo salir a la calle. Es divino, está haciendo una cantidad de sacrificios por mí. Yo lo quiero tanto. Ojalá no se entere. Ojalá no se entere de eso. Bueno. Yo creo que ya estudié mucho. Ya estoy regia para ese parcial.